accidentes de tránsito se reportaron en diferentes tramos de la vía a Daule. En solo un fin de semana, conozca cuáles serían las causas y qué acciones ejecuta la Comisión de Tránsito del Ecuador para disminuir esos índices de percances viales. Una multitud enardecida por el crimen de un pastor evangélico intentó linchar a tres sospechosos de este crimen. Entérese, ¿dónde se registró el asesinato del pastor y cuántas puñaladas habría recibido en su cuerpo? Pues... De ser un poblado de pescadores, pasó a ser un pueblo fantasma tras el terremoto. Descubra cuál es el sitio manabita que resultó devastado completamente por el fuerte movimiento telúrico del pasado 16 de abril. Habitantes de Socio Vivienda 1 al noroeste de Guayaquil se quejan por la falta de agua potable. Ellos denuncian que llevan 3 semanas sin el servicio de líquido vital y solicitan una pronta solución al problema. En la mañana. Bienvenidos a la noticia en la comunidad de este día. Jueves 28 de abril, ¿qué tal? Buenos días, amigos televidentes. Se acabó el cuarto, ¿ah? Así es, y ya está listo. Inmediatamente trasladaremos a Puerto Viejo, provincia de Manabí, que nos dice Morales. José Morales a esta hora. José, buenos días. Buenos días, José. ¿Qué tal, Roselena? Hugo, sí, nosotros continuamos por acá desde Puerto Viejo, donde justo a mis espaldas, en estos instantes, nosotros, como les habíamos referido, nos encontramos desde el Parque Eloy Alfaro. Y de este lado, justo a mis espaldas, se encuentra ya el cerco de protección que impide el ingreso personal hacia la conocida Zona Cero. Hacia el fondo, como ustedes pueden observar, se encuentra incluso una de las edificaciones afectadas producto del terremoto. Ese edificio de aproximadamente 9 pisos que no cayó en su totalidad, se desplomó sí en cierta parte, aparentemente en el 5º piso. Se vino abajo, pero no cayó en su totalidad, aún permanece allí. De acuerdo a lo que uno de los técnicos nos expresaba el día de ayer tras cámaras, nos decía que lo que se tiene previsto para esta edificación es colocarle dinamita para irlo bajando poco a poco hasta poderlo retirar por completo de este lugar. Allí en ese espacio, como ustedes observan hacia el fondo, existen varios locales comerciales. Algunos propietarios, incluso de domicilios, la tarde de ayer ya se encontraban adentro haciendo uso de sus salvoconductos para poder lograr conocer de cerca la situación en la que se encuentra la mercadería de sus locales comerciales, la situación en la que se encuentran también sus pertenencias dentro de los domicilios de los departamentos. Y por acá, ya como ustedes pueden apreciar también de este lado, veamos como ya hay varios camiones que están parqueados a la espera de que los propietarios de los locales comerciales accedan a ese salvoconducto para ingresar inmediatamente. Apenas les entreguen el documento, ellos inmediatamente ingresan hasta sus locales comerciales para poder retirar la mercadería. Como les reitero, el día de ayer estuvimos dialogando con aquellos que forman parte de la fase 1. Este proyecto o este proceso incluye 3 fases. La 1, que se empezó a dar desde el lunes al martes, las inscripciones y el ingreso de los comerciantes ya ayer miércoles ya se empezó a dar a la zona. La fase 2, que incluía el proceso de inscripción para el miércoles y para hoy jueves también. Y la fase 3, que está prevista para mañana viernes e incluso se van a tomar el sábado para la inscripción de quienes forman parte de esa fase 3. El día de ayer ya hubo un grupo de comerciantes que se acercó hasta sus locales para poder retirar esta mercadería. Lamentablemente, algunos de ellos salían un poco decepcionados porque se habían encontrado con la novedad que sus locales fueron objetos de saqueos. En algunos casos, de acuerdo a lo que nos manifestaron, se ha reportado hasta el 60% de la mercadería que ha sido retirada por parte de personas que inescrupulosamente, incluso aprovechándose de la situación, entraron para robar estas pertenencias. Y algo que resulta ilógico, en algunos locales incluso eran repuestos automotrices, es decir, no se estaba hablando de productos de primera necesidad, que puede ser comprensible en medio de esta emergencia.
eran productos que, a decir verdad, a muchas personas ni siquiera les sirven, porque si no tienen en el vehículo, pues no les van a servir. Por acá vemos ya el proceso de inscripción de quienes forman parte de este proceso, de las fase 2, fase 3, están tratando de adquirir este salvoconducto. Mi estimada amiga, ¿usted es comerciante? No, yo no, nosotros éramos arrendatarios. Sí, exacto. Accediendo al salvoconducto. Exacto, para ver si podemos, si nos dan permiso para sacar las cosas. ¿Qué se quedó allá todavía? ¿Todos los...? Todo, casi todo, lo que es colchones, todos se han quedado y no hemos podido sacar nada. ¿De momento no han logrado ingresar? No, porque no nos han dado permiso. ¿Qué se espera? ¿Cuándo aspiran ustedes a ingresar? Ya, ojalá que si mañana o no sé, si nos dan el permiso para poder sacar. Ya. ¿Se espera de pronto encontrar todo intacto? Sí, ojalá, porque el día que yo vine a sacar un poquito de cosas, porque se me quedaron mi ropa, creo que me sabotearon esa puerta, porque las encontré abiertas. ¿Se han ingresado? Obvio, sí, exactamente, sí. Sí. Por acá también continuamos con el resto de amigos, quienes también están accediendo a este proceso de inscripción. Sí, si nos acompaña, por favor, un momento, para poder observar brevemente, simplemente el documento al que ellos deben acceder, es este. El documento salvoconducto al que ellos deben acceder para poder ingresar hasta la zona cero, distribuida o dividida en tres fases, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 3 es la que incluye la zona céntrica, la más afectada en este caso, la cual se prevé que tardarían incluso algunos días, incluso meses, para que la normalidad retorne a esa agrupación. Ahora, esta es de comerciante autorizado, ¿verdad? Ok, así me están indicando. Este es el salvoconducto que se les está entregando a comerciantes autorizados para que puedan ingresar hasta la zona en la que están sus negocios y puedan acceder al retiro de la mercadería. Como ya escuchamos, ya se está dando en su primera fase, en su primera etapa, el ingreso de algunos propietarios de locales comerciales quienes se han encontrado con esta amarga novedad. Mucha de su mercadería ha sido retirada por personas que ingresaron de manera inescrupulosa. Y como lo reitero, ellos expresan que si se trataba de productos de primera necesidad es comprensible. Pero en este caso se trataba de un taller automotriz, una tienda incluso automotriz, donde los productos no son de primera necesidad. Entonces eso es lo que a ellos les resulta un poco ilógico. Por acá también vamos a tratar de conversar con quienes se hacen presentes a tratar de obtener el salvoconducto. Allí vemos, está llenando ya el respectivo formulario para la adquisición del permiso correspondiente. Mi estimado amigo, le quitamos unos segundos también con la expectativa de poder ingresar a la zona cero. Sí, la propiedad que tenemos en el centro para sacar los bienes inmuebles que nos hacen falta. Y a ver si nos dan los permisos, a ver qué día nos permiten ingresar. ¿Vivía ahí en la zona? No, mi familia, mi tía vivían ahí. Gracias a Dios, solo daños materiales y familiares no. ¿Qué se espera al poder ingresar allá, encontrar de pronto algo intacto o creen que de pronto hubo ya saqueos? Sí, ya hubo saqueos porque ya días atrás pude ingresar y todo está como desmantelado, desbaratado. Por ahí salvamos una cierta cosita, pero solo cosas pequeñas, no podemos sacar cosas más grandes. ¿Vieron si se les llevaron cosas de primera necesidad o se llevaron todo? No, creo que eso es lo que andaban buscando, cosas de valores. Porque todo estaba desbaratado, ropa tirada en el piso. Creo que... ¿Joyas en este caso? Sí, creo que más necesitaban, creo que como... Porque yo tenía un televisor grande y ahí está todavía. Pero en una emergencia como esta lo que deberían buscar es de pronto comida, no joyas. Pero tú sabes la necesidad de ese... Por llevar algo a las casas, han de querer cosas de valor. Sí, creo que solo nomás son cosas de valor que si se habrán entrado, saqueado, viene que son cosas de valor. Ahora, ¿cuál es la expectativa de ustedes? ¿Se van a cambiar de allí? ¿Van a buscar otro sitio? Eso estamos viendo que el municipio nos digan, porque igual mi familia no quiere ya estar en la zona cero. Ya quiere, si se demuele, se demuele. Igual hay que ver dónde la reubican o qué mismo hace el municipio para ver si nos ayuda. Perfecto, ese es el detalle, la información de quienes se están acercando ya hasta el Parque Eloy Alfaro
para poder acceder a los salvoconductos para ingresar a la conocida zona cero y tratar de llegar hasta los locales comerciales e incluso hasta sus viviendas. Nosotros nos vamos a mantener acá porque observamos ya que hacia mis espaldas los camiones están ya listos, prestos, dispuestos para poder ingresar a la zona cero a retirar los productos, la mercancía, la mercadería e incluso bienes que forman parte de los de quienes habitaban en esta zona. Con esto vamos a retornar por el momento a Estudios Centrales. Roselena, Hugo, ustedes continúan con el detalle de mayor información. Muchas gracias, José. Qué lástima que haya gente enemiga de su propio pueblo, ¿no? Sí. Estos delincuentes. Nada justifica, José. Que se aprovechen. José. No me vengan a decir que porque mi casa se cayó, que porque no tengo... Los otros también están en el mismo problema. Todos con necesidad. Todos están en el mismo problema. No son ellos. Lo hacen por delincuentes, por mala raza y por enemigos de su propio pueblo. Enemigos de su propia gente. Es legalmente, realmente inconcebible. ¿Cómo es posible que sabiendo en las condiciones que se encuentran todos, vayan a apropiarse de lo poco o nada que les queda después de esta desgracia? No hay justificación. Parece imposible de creer que no, estas cosas no hay justificación. Pasen. Que vengan con el cuento, que tenemos hambre, que tenemos esto. Ahí están repartiendo las todos las razones, vayan están a pedir con necesidades raciones. Ahí. Es una situación dura. Compañeros, en este momento vemos el ingreso ya de uno de los camiones. Si podemos enfocar hacia la parte de acá, hacia mis espaldas. Está ingresando ya un camión. Lograron entregar el salvoconducto y se produce inmediatamente el ingreso de los camiones hasta esta zona. Aquí lo vemos, vean. Ahí están. Ya van ingresando propietarios de locales comerciales en los camiones en este caso, la expectativa de poder llegar hasta sus locales y retirar lo que quede de la mercadería o lo que quede de sus enseres producto de los domicilios o departamentos en los cuales ellos habitaban. Ya se empieza a dar el ingreso del personal a la zona cero a esta hora. Rosalena y Hugo, hasta el momento, esto es lo que se está observando por acá desde el Parque Eloy Alfaro en Puerto Viejo, la capital de Manabí. Compañeros. Gracias, José. Gracias, José. Volveremos a conversar contigo. Vamos a otra parte. Enrique Muñoz en Enrique Guayaquil. Muñoz, ya llegaron las autoridades, Enrique, ahí al sitio en el que te encuentras, en el mercado Caraguay, tengo entendido. Buenos días. Claro que sí, hola, buenos días, Hugo, Roselena, amigos televidentes. Sí, acaba de llegar ya el delegado de la gobernación del Guayas, en este caso, el comisario encargado número 4 del Distrito Sur, acá de Guayaquil, que está ya verificando con la fuerza pública, por supuesto, de que no haya incrementos en los precios. Sí, por ejemplo, el tomate, nos acaban de decir que ha registrado algún tipo de alza. La supuesta excusa, incluso eso circuló en los fines, en las redes sociales, perdón, el fin de semana, la supuesta excusa es el asunto del terremoto. Y que por eso ciertos artículos básicos, vegetales, legumbres, habían subido de precio. Nadie entiende qué tiene que ver algunos productos, por ejemplo, que provienen de la sierra principalmente, con las provincias afectadas de Esmeraldas o de Manabí. Pero bueno, esa era una de las excusas, según varios usuarios de redes sociales el fin de semana. Por ejemplo, el tomate, por ejemplo, ciertos granos. Centavos, ¿no? Pero de centavo en centavo también se podría perjudicar al consumidor. Vemos que aquí el comisario está consultando acerca de los valores que se tienen que pagar por cada uno de los productos. Además están ahí las listas de precios, pero hay que ser muy sinceros en este asunto. Mucha gente simplemente paga lo que le dice el comerciante y no siempre uno se fija en el valor establecido en la lista de precios. Ni tampoco nadie, por ejemplo, de pronto le da un seguimiento. Sí, por ejemplo, hoy compré tomate a 40 centavos la libra. La lista tiene que permanecer así. No es que mañana son 44 y pasado mañana 46 y traspasado mañana son 60 centavos. No, no podría ser eso lo ideal. Y por ejemplo, miren que está tapado en algunos puestos. Bueno, qué bueno que aquí la caserita tenga muy abastecido su barraquita, qué bueno. Pero sin embargo vemos que no se puede tapar, tiene que estar totalmente visible la lista de precios. Voy a conversar en este momento con el comisario. Comisario, buenos días. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué lo ha motivado a hacer este control? Sabemos que hay personas que incluso han denunciado el hecho de que supuestamente por el asunto del terremoto, algunos precios habrían variado.
Bueno, la gobernación a través de la intendencia y comisaría estamos siempre pendientes en los mercados, tanto de mayorista como en los mercados de mayor incidencia de especulación. Aquí en Mercado de Caraguay se está haciendo el control de los productos de primera necesidad. No ha variado los precios, se mantienen tanto la papa, la cebolla, tomate, todo el producto que viene de la sierra, los precios están los mismos de la semana pasada en la actualidad. Es decir, no se está dando la especulación porque la comisaría e intendencia está permanentemente en los mercados controlando que no existe especulación en los productos de primera necesidad y todo lo que es mercado y afluencia de la ciudadanía en general. Es que, abogado, no hay razón, motivo, excusa para que suban los precios en este momento que vive el país. Por supuesto, como usted bien lo dice, no hay motivo porque los carros, no hay vías interrumpidas, no ha habido alza de combustible, no ha habido alza de nada que afecte y no tiene por qué subirse y especular los precios. Eso es el control permanente que está realizando intendencia y comisaría en todos los mercados. Muchísimas gracias, abogado. Quien está de parte delegado de la gobernación del Guayas en este control. Y están caminando en cada uno de los puestos, verificando con la fuerza pública, a ver si nos movemos un poquito, me dan cable. Con la fuerza pública, por si acaso, si puede haber algún tipo de descontrol. Y voy a leer la lista de precios, que esta sí está como que más legible, ¿ah? Dice la cebolla, la libra, creo que 50 centavos, el tomate 50, dice ahí. Sí, dice 50. ¿Está bien eso, abogado? Bueno, el tomate hay de dos variedades. El tomate de pulpa, el serrano, que dice 50. Y el otro tomate que viene 40 y 30. Entonces, eso la ciudadanía conoce en la calidad del tomate. El producto y ese precio se ha mantenido tanto la semana pasada como hoy. Perfecto. También la zanahoria dice 30 centavos. Dice una coliflor, una cabecita de coliflor, creo que 50 centavos. Brócoli 50 centavos. Lechuga 50 centavos. La beterraba 30 centavos. Dice la cebolla colorada 50 centavos. Sí, y también, por ejemplo, la alberja 1.50, la yuca 50, cada una dependiendo, ¿no? La libra. También vemos que hay la papa chaucha, la libra creo que 50 centavos. El melloco 50 centavos. No veo más, está medio ilegible, pero bueno. Este supuesto, señor. Oiga, señor, y por ejemplo, la naranjilla, ¿cómo está? La naranjilla se está dando $3.25, la naranjilla grande. Oiga, está muy bien a eso. Oiga, pero sin embargo la gente todavía dice que, por ejemplo, que hay ciertos productos que, no digo que aquí, pero en algunos mercados se está diciendo que o están viniendo menos o están con un precio variable, supuestamente por el asunto del terremoto. No de eso, sino que es del clima de la sierra, los granos han subido un poquito. Los granos han subido un poquito, es por el clima en la sierra, la ceniza, ese que ha afectado, nada más. Eso sí es verdad. Muchísimas gracias, mi señora. Acá el problema creo que de siempre, una balanza. ¿Qué pasó, abogado? Buenos días. Por favor, la balanza está descalibrada. Se está dando menos el precio y cobrando una libre. Es decir, eso no se puede permitir, ni la especulación, ni a través de las pesa perjudicar a la ciudadanía. ¿Podemos en este momento comprobar, por favor? Por supuesto. Tiene ahí el peso oficial que tiene la... A ver, ¿cuánto tiene esto? Un ratito. ¿Esto cuánto tiene? 2 libras. 2 libras. Aquí tiene que decir 2 libras. ¿Cuánto vemos ahí? Bueno, es más, no marca nada, ¿o...? No, 1 libra y 1/4. 1 libra y 45. Por ahí, no las 2 libras completas. Por eso se la decomisa y se destruye. Madrecita, ¿qué pasó? Bueno, disculpe, en primer lugar, yo en esa balancita le ocupo por 25 libras o un quintal ya. Pero la balanza, primero, ahí lo que está colgado, eso yo ocupo a todo. Ahí está por libra, por media libra, lo que sea, pero eso, porque eso le ha movido, creo que porque aquí le he caído de noche. Entonces ya ahora me viene sin querer, entonces yo no estoy me robando. ¿Pero cuándo se le cayó? ¿Ayer? No, de noche. ¿Algún tiempo? Se cayó de ya, aquí. Ya, pero algún tiempo, eso le pregunto. Sí, es verdad, porque ya, está... Entonces si se le cae, madrecita, hay que cambiarla, porque es su herramienta de trabajo. Ah, pero yo no le ocupo ahí. Si me dice que se le cayó ayer de noche, bueno. Pero no me va a decir que se le cayó hace meses y no la ha cambiado. No, no, no.
Eso yo no ocupo, pues, la verdad, señor, porque tengo otra balanza, eso como que está guardado como viejita ya para no ocupar. Entonces ahora me dicen que eres médico. Y le quiero decir, señor, ¿y por qué no le pesan las demás personas que tiene aquí? A ver, eso yo quiero decir. Aquí en este momento, madre, ya se va a registrar, olvídese. Eso es para todos, no solo para unos ni para otros, sino para todos. Y si acaso, si se le daña la balanza, bótela. Cámbiela, hágala arreglar, porque es su herramienta de trabajo, pues, obviamente. Es como que usted sea taxista, no va a andar con un taxi sin frenos, pues, ¿no? Tiene que andar con su taxi con los frenos en total buen estado para que no haya ningún problema. Y esta es su herramienta de trabajo, una balanza. Ahí está. Eso desafortunadamente nos hemos encontrado en algunos puestos, en algunos locales, en otros mercados. Dicen, supuestamente, de que eso se debe a que se descalibra, que porque se mueve, que porque la bajan, que porque la suben. Otras personas entendidas que saben de eso me dicen que eso no tiene nada que ver. Que eso no tiene nada que ver. Quizás con una caída más o menos de unos 10 metros se puede quizás descalibrar. De unos 10 metros, pero por aquí no hay ninguna caída de 10 metros. Veo que, por ejemplo, hay que verificar el asunto de las balanzas, abogado, porque al parecer... Ese es uno de los traspiés que tienen ciertas personas, por ejemplo. Sí, no elevan el precio de ciertas legumbres, pero sin embargo, en cuanto al peso correcto que debe de darse, ahí viene el inconveniente. Estamos en este momento acá al sur de Guayaquil, en el mercado municipal de La Caraguay, uno de los más grandes que tiene el puerto principal, y que... es visitado incluso, este de aquí, es visitado a cualquier hora del día, incluso en la noche y madrugada. Porque recordemos que los mariscos más frescos vienen en la madrugada. Entonces hay personas que, comerciantes de aquí que también atienden de abarrotes, que también los atienden a esa hora de la madrugada. Bueno, vemos que el delegado de la gobernación se encuentra aquí también haciendo el recorrido. Veamos cómo está el peso correcto. No me mueva, no me mueva. ¿Cómo está? ¿Está bien? Con unas 2 onzas. ¿Pero le movió? Sí, me movió. Ahí está. ¿Sí está correcto? Sí, está correcto. Está correcto. Ahí está mi señorita que pasó completo mismo, no está ni robando nada. Yo pobre, pero nunca te robo. Oiga, pero es que hay otros compañeros suyos de otros mercados. Lo digo que aquí. Usted se ha visto, usted se ve las noticias, pues, ¿no? Este es el compañero, pero no es con ese, pero yo soy pobre ya. Pero hay que reconocer que sí hay gente que lo hace, ¿no? Eso sí, desgraciadamente. Hugo, Rosa Elena, bueno, aquí el control permanece. Todavía están aquí los miembros de la gobernación del Guayas haciendo este control. En cuanto a precios, por si acaso, bueno, parece que no hay mayores anomalías. Sin embargo, lo que sí nos hemos dado cuenta, y eso ya de algún tiempo, no comprendo. A ver, vamos contigo, que hay información de última hora. Perdón, no comprendía lo que me decían aquí. De última hora, efectivamente, un avión de pasajeros habría perdido pista, es decir, se salió de la pista en el aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca, la capital de la provincia de La Azuay. Sí, justamente tenemos las imágenes del EQ911 Austro, que indica que por situación en cabecera sur del aeropuerto Mariscal Lamar en Cuenca se cierra circulación de vehículos en la zona. Ya. Esa es bueno, la del accidente no se han reportado hasta el momento, por lo menos, heridos o mayores novedades. No, yo sé. Por el momento lo que conocemos, y según imágenes que tenemos del EQ911, es que el avión se habría salido de la pista sur, en la cabecera sur de la pista, un poco al carretear la pista, se terminó el asfalto, es decir, y el avión parece que salió un poco de la pista de aterrizaje. Insisto, no se han reportado
personas heridas o mayores novedades hasta el momento. Y como parte de los protocolos de seguridad, se han coordinado con las unidades al aeropuerto, justamente allá en Cuenca. Se ha suspendido el tráfico por la pista, por la cabecera. Exacto, se están haciendo ya todos los... Se está ya actuando de la manera adecuada. Para prevenir. Ellos, en todo el aeropuerto existe un plan de contingencia, un plan de prevención de accidentes, etcétera, etcétera. Ya se han activado todas las alarmas del caso y todo el personal que trabaja en este tipo de actividad cuando existe alguna emergencia en un aeropuerto del país, y ya están asistiendo a esta aeronave que, insisto, perdió pista en la cabecera sur del aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca, capital de la provincia de La Suay. Estaremos pendientes de esta información y cualquier otra novedad seguiremos informando. Le seguiremos informando. No se reportan heridos. Por el momento no ha habido ningún reporte oficial ni extraoficial de personas heridas o mayores problemas, además del que ya le hemos expresado, señalado, de que el avión perdió la pista y se salió de ella en la cabecera sur del aeropuerto Mariscal Lamar de la capital Azuaya, Cuenca. Lo importante es que se están tomando todas las precauciones del caso ahí. Ya están actuando los organismos de control y de seguridad, e inmediatamente han actuado, ¿no? Ahí vemos imágenes del ECU 911, del ECU 911, ahí las pueden ustedes apreciar. Muy bien, ahora vamos, amigos televidentes, a esta información. Más adelante, más detalles de esta noticia. Nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias. Sigan en nuestra sintonía. Ya volvemos. En la mañana, la comunidad te mantendrá siempre bien informado. De ser un poblado de pescadores, pasó a ser un pueblo fantasma tras el terremoto. Descubra cuál es el sitio manabita que resultó devastado completamente por el fuerte movimiento telúrico del pasado 16 de abril. En Guayaquil, una persona resultó herida de bala durante un asalto registrado en un bus de transportación urbana. Dos de los presuntos delincuentes que habrían participado en el asalto fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional. Luego de desvalijar a varios pasajeros de este bus de transporte urbano, los delincuentes que participaron en el asalto se disponían a bajar de la unidad. Pero cuando el último de ellos lo hacía, el conductor cerró la puerta de salida e impidió que escapara. Al ver esto, los pasajeros también hicieron su parte. Pero la gente lo cogió duro y no lo... Entonces, viendo al otro que ya no pudo, se corrió porque parece que vio una policía que venía. Gracias a la valentía del chofer que le cerró la puerta, no los dejó ir a los ladrones y uno de ellos le disparó al chofer. Solo decían, dando su pertenencia nomás, apuntando a cada uno. Y cuando el chofer no le quiso abrir la puerta, comenzaron a apuntar a todos los pasajeros. Y ahí comenzó el caos, pues ya. El ladrón se quiso rescatar al otro panda que lo teníamos agarrado, pues, por la ventana. Y al ver que no lo soltábamos, él se regresó y comenzó a disparar al bus. Los tres delincuentes se embarcaron en la unidad a la altura de la Universidad Guayaquil. Cinco cuadras más adelante comenzaron a atracar y finalmente se detuvo a dos de ellos en la Ciudadela Bellavista. La labor policial hizo y la presencia hizo que esto se impida, logrando la captura de dos personas y la motocicleta. Así mismo, los cuales ya son trasladados para poner a la orden de la autoridad competente. Usuarios denuncian que son asaltados constantemente durante este recorrido. Siempre asaltan, mijito, por aquí. Siempre, siempre, siempre. Entonces, esto está desprotegido. Entonces, no es que quiera. La policía hace trabajo, ronda, pero ¿y qué saca? Lo cogen, llegan allá, yo no tengo evidencia, enseguida lo suelta. Claro, demasiado peligro. El carro no tiene ni cámara atrás de eso. Pese al disparo que recibió, el conductor del bus se encuentra fuera de peligro. Informó Jorge Salazar. Y tres personas se salvaron de ser linchadas por una multitud de personas indignadas que le prendieron fuego a la vivienda que habitaban en el sector de Caupicho, esto es al sur de Quito. Aparentemente serían los sospechosos de haber asesinado a un pastor evangélico con cerca de 20 puñaladas y en la puerta de su casa. ¡Vamos!
busca a tres personas, quienes presuntamente serían sospechosos del asesinato del pastor Carlos Cepeda, un hombre de 41 años, fue hallado muerto la madrugada de este martes 26 de abril, en la puerta del garaje de su casa. Estaba sacando el vehículo del garaje y se estaba dando como 21 puñaladas. Moradores de este sector, quienes lo conocían por años, contaron que cuando su familia lo encontró, estaba tendido en el piso y tenía cerca de 21 puñaladas en el cuello. Los ahoristas son carne. Taxistas del lugar contaron a la familia que tres personas corrieron por las calles secundarias. Llevamos a Chimborazo y toda la gente de la comunidad vinimos para acá. Entonces por eso pedimos para hacer la justicia indígena. Aproximadamente 50 personas los encontraron en esta vivienda. De gritos, pidieron que salgan de donde vivían. No tuvieron respuesta, prendieron fuego a la estructura. Era tan horrible esa cosa. Entonces la gente decidieron de hacer caer. Cuando estos salieron, vieron camisetas aparentemente llenas de sangre. Y aquí mismo queremos hacer declarar, y aquí mismo, nosotros no estamos culpando con ellos solos, sino nosotros único necesitamos que declaren ellos una cosa, que digan, esto fueron y nosotros para seguir investigando. Mientras intentaban linchar a los dos hombres y una mujer, cerca de 80 miembros policiales llegaron al lugar y detuvieron a los sospechosos. A lo mejor se llevan al detén entre ellos y hacen, pueden soltar también, no sé. Los moradores emprendieron una mina para deshacerse de sus cosas y evitar que regresen al barrio. Yo sé que es por eso la gente no quiere soltar, sino queremos hacer la justicia indígena. En medio de un fuerte contingente policial, los tres sospechosos fueron trasladados hasta la unidad de vigilancia para la respectiva investigación. Informó Adriana. Y un hombre fue asesinado a tiros mientras conversaba con una mujer en un callejón oscuro ubicado al sur de Guayaquil. La fémina resultó herida y permanece internada en una casa de salud. Desplomado junto a su motocicleta y con varios proyectiles en el cuerpo, es como David de la Rosa, de 39 años de edad, partió de este mundo la noche del miércoles en el sur de Guayaquil. Minutos antes de la ejecución, la víctima conversaba con una mujer, hasta que se acercaron dos sujetos en moto y realizaron varios disparos. Simplemente nos dijeron que estaba muerto, nada más. ¿Se movilizaba en su motocicleta? Sí, él era este... ¿Qué trabajaba? Motorizado. Lo único que tiene que haber es... La justicia divina va a llegar. Va a llegar y a todos... Se van a acordar toda su... vida, y va a ver su familia, con su familia van a sufrir ellos también. La acompañante del fallecido también fue alcanzada por los proyectiles y permanece internada en una casa de salud. Y antes la chica se metió allá, fue que se salvó, porque si no también le hubieran matado a la pelada. ¿Quién se encontraba él? Con la chica. El crimen se registró en un callejón oscuro de la ciudadela Santa Mónica, a pocos metros de la avenida 25 de Julio. Moradores denuncian que no es la primera vez que asesinan a una persona en el sitio. Esto es una calle muerta en las noches. Aquí ya los asesinos, los sicarios, no sé, ya la han cogido que está aquí, matan a la gente. Sí, incluso a mi hermano lo mataron ahí, en toda la esquina lo mataron a mi hermano. ¿Con qué frecuencia se registran los asesinatos? Aquí a dos meses también mataron a un muchacho aquí. Así mismo, le pegaron tres tiros, dos tiros y ahí lo dejaron botar. La víctima deja cuatro hijos en la orfandad. Su muerte ya es investigada por la Policía Nacional y Fiscalía. Informó Jorge Salazar. Dos supuestas organizaciones delictivas, una dedicada a la estafa y otra al tráfico de drogas, fueron desarticuladas en tres operativos ejecutados de forma simultánea en diferentes partes del país. También un ciudadano italiano requerido por la justicia de su país quedó detenido tras la acción policial. Veamos. En medio de la quietud de la noche y mientras todos dormían, la unidad especializada de la Policía Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia ejecutaban el operativo Justicia Infinita.
7 meses de investigación y 9 allanamientos en la capital permitieron capturar a una presunta organización delictiva dedicada a estafar a personas de la tercera edad. Que recibían pensiones jubilares con ofrecimientos supuestos de incrementar dichas pensiones entre los márgenes de 100 a 300 dólares. Los sospechosos realizaban una investigación perfilando a las personas que retiraban regularmente sus pensiones jubilares. Posterior, los abordaban utilizando credenciales falsas. Convencían a las personas de que tenían que dejar su cuenta donde se depositaban estas pensiones en cero. Y obviamente lo que hacían es, al momento de que las personas retiraban estos valores, pedir dichos valores como parte de pago por la supuesta el supuesto incremento. Según las autoridades, aún se desconoce cuántas personas fueron estafadas, ya que la investigación empezó por 3 denuncias registradas. Operaban sobre todo en la parte del norte, en Iquito, Condado, La Prensa, y también el centro, en San Francisco, la Plaza Grande, Plaza del Teatro, y también en el sur, en los sectores de Chillogallo, Magdalena y Guajaló. 9 personas fueron detenidas. 3 son mujeres. Los 6 restantes son hombres, son de nacionalidad ecuatoriana. En otro operativo ejecutado en la ciudad de Guayaquil a través de la unidad de inteligencia antinarcóticos y en coordinación con una unidad europea, se aprehendió a un ciudadano de nacionalidad italiana. Tiene una solicitud de aprehensión internacional por parte del gobierno italiano debido a que conformaría parte de una estructura de una mafia italiana denominada Camorra. Esta presunta estructura criminal que opera en Italia estaría vinculada con el narcotráfico en toda la Unión Europea. El delito por el cual se le requiere en Italia es el tráfico de estupefacientes, de asociación ilícita. El hoy detenido residía en la provincia del Guayas, ejerciendo algunas actividades económicas en Santa Elena. Sobre todo con la fachada de una supuesta cadena de pizzería, informó Adriana Rojas. Una persona resultó herida la noche de este miércoles en medio de un accidente provocado por los conductores de una motocicleta y un automóvil. El chofer de la moto fue quien llevó la peor parte luego de la colisión, pero testigos que estaban en el lugar señalan que habría sido él quien irrespetó una señal de tránsito y a causa de esto se habría ocasionado el accidente. El motociclista fue trasladado a un hospital para comprobar su estado de salud, mientras que el conductor del automóvil debió ser detenido para las investigaciones de rigor. Lo que se suscitó en lo que es las calles Brasil y Leónidas Plaza es un accidente con tipología choque lateral perpendicular, el cual están involucrados una motocicleta y un vehículo. El conductor de la motocicleta fue conducido a una clínica y el señor del otro vehículo, pues él se encuentra aquí. Posterior a eso, lo vamos a llevar en calidad de aprehendido a la fiscalía y pues con la ayuda de los señores de la policía. Solamente durante el fin de semana se registraron 4 accidentes. La mayoría de ellos han sido de gravedad. Por los resultados, tenemos 3 fallecidos y 3 personas lesionadas y heridas. La imprudencia tanto de los conductores como de los peatones y el irrespeto a las leyes de tránsito o distractivos son las principales causas. Han sido por choques, atropellos, lógicamente estrellamientos. La Comisión de Tránsito del Ecuador, por su parte, mantiene las campañas, además de personal en las vías, que al menos la Daule afirman se ha tenido que incrementar el número de uniformados. Hablemos del kilómetro 15 hasta Fuente Lucía. Hemos puesto, a más de los patrullajes, ya hemos puesto personal fijos. Y es que la cifra es alta, hablando solamente de esta vía. Desde enero hasta la presente fecha han habido 28 accidentes solo en este sector, de los cuales han habido 6 personas fallecidas. Seguridad vial, recuerde, empieza por usted. Informó Lorena Valle. Cambiamos el tema para informarles que en Guayaquil, familiares de una persona privada de la libertad que murió tras sufrir quemaduras en su cuerpo, exigen una investigación al interior de la cárcel regional del Guayas. Según la madre del fallecido, su hijo le habría manifestado antes del atentado que había sido amenazado vía celular. Que tenía un problema por un teléfono que le decían, pero mami, yo no tengo nada, no solamente... Nunca supo del ataque que había sufrido su hijo Daniel Cuche, de 31 años. Cumplía una sentencia de 20 en la cárcel de máxima seguridad, en la vía Daule. Por en medio de una amiga que lo vio y me avisaron que estaba quemado en el hospital universitario.
De ahí fuimos a pedir información y nadie nos dio. Y él estaba ingresado hasta ayer que falleció. Cuenta su madre que enfrentó un proceso judicial en Esmeraldas por un asesinato. 7 años estuvo en la cárcel de La Tacunga, pero el pasado 16 de agosto fue trasladado a Guayaquil. Inocente ese asesinato, o sea, lo tenían por sospecha o por cómplices. Su esposa y padre efectuaban los trámites en el laboratorio de criminalística. Pero se supone que ahí tienen que estar rotando la guardianía, los guías. Acá María, su hermana, el suegro, amigos y vecinos seguían aguardando la llegada de su féretro en la cooperativa Juan Montalvo, con algo que no les terminaba de cuadrar en la cabeza. Las quemaduras fueron por un ácido sulfúrico. Pero nosotros cuando llegamos a visitar a nuestros pepeles, creamos, no nos dejan entrar ni siquiera el cordón de los zapatos. No nos dejan entrar ni siquiera la cédula, ni un centavo. Quedan 3 menores de 13, 9 y 4 años de edad en la sala de la casa. El peso del dolor y la espina de la muerte. Ustedes temen por sus vidas, ¿por qué? Si así pudieron matar a mi hermano, ¿qué les cuesta matar a un familiar, a sus hijos, a mi madre? Informó Jorge Escobar. En la provincia de Santa Elena se llevó a cabo por tercer día consecutivo la reconstrucción de los hechos sobre el asesinato de 2 turistas argentinas. Uno de los procesados estuvo en el lugar y se pudo recrear la escena donde habría llevado en un triciclo los cuerpos de las víctimas. A las 10:30 de este día miércoles, continuaron las diligencias en la reconstrucción de los hechos en el caso de las turistas argentinas asesinadas en la comuna Montañita. Elementos policiales, peritos y miembros de la fiscalía iban por cada lugar en las que estuvieron las jóvenes víctimas. Para la madre de María José Coni, era muy difícil presenciar estos momentos. Y ahora es con los procesados, es otra cosa. Una es más duro, otra le estás viendo la cara, estás viendo las actitudes, estás tratando de ver si te mienten, si dicen la verdad, en qué momento se pisan, en qué momento se desvían. Eso es lo que estamos viendo. En horas de la tarde, Ponce M. recorrió con el triciclo el sendero por donde llevó a las víctimas hasta los matorrales, lugar en el que dejó abandonados los cuerpos, los mismos que fueron encontrados después de varios días. Pasamos todo el sector de aquí y el carro ya estaba allá. Pero yo igual no me... El doctor José Lito Argüello, defensor de alias El Rojo, denunció la restricción que hubo por parte de la fiscalía al impedirle vigilar de cerca el procedimiento de la reconstrucción de los hechos. Nosotros no hemos podido acceder al lugar donde efectivamente se está desarrollando el acto porque simple y llanamente hay una disposición de la fiscal de que no se nos deje entrar. Simple y llanamente el argumento es que no está ahí mi defendido. Los habitantes de Montañita desean que se esclarezca este caso para que el balneario recobre la vida turística que según ellos ha bajado considerablemente desde que ocurrió este suceso. Que ya se termine esto para que se quede tranquilo Montañita, para que regrese el turismo. Cuando fue ese crimen bajó, se vio que bajó todito ahí porque los negocios estaban más o menos, pues uno vendía y ahorita no se vende nada. Peor con el terremoto que hubo, quedó sin nada el pueblo. Las pericias judiciales seguirán hasta el próximo 29 de abril con la finalidad de que se reconstruya todo lo sucedido, el fatídico día en que asesinaron a las 2 turistas. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Si usted tiene una denuncia de un problema comunitario en su sector como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter @RTS_la noticia. Nosotros buscaremos soluciones. Bueno, nos conectamos inmediatamente con Enrique Muñoz, que se encuentra al sur de la ciudad, en el mercado Caraguay. Enrique, nuevamente contigo. Adelante, buenos días otra vez. ¿Qué tal? Buenos días, hola Hugo, amigos televidentes. Hay novedades acá luego del operativo que realizó la gobernación del Guayas a través de los comisarios de policía, y es que se han encontrado anomalías desafortunadamente. Bueno, quizás en el precio no. El precio se ha mantenido en algunos artículos al precio normal, sin alzas. Sin embargo, más temprano vimos una balanza que está descalibrada. Y aparte, lo que desafortunadamente siempre encontramos en algunos mercados, productos lácteos como quesos, sin fecha de caducidad, ni fecha de elaboración, ni nada. Pollos mega inflados. A ver, organicémonos un poquito. A ver, ya, ahí estamos viendo la balanza. Una balanza se comprobó que estaba alterada. Acá están estos pollos mutantes,
porque están de una manera descomunalmente inflados. Vemos que también ha habido producto caducado, y estos productos sin fecha de elaboración, sin fecha de caducidad, sin nada. Abogado, esto parece ser que son cosas que se encuentran desafortunadamente en algunos mercados, porque no es la primera vez. Incluso tengo que decirlo, la señora a la que se le decomisaron los pollos es reincidente. Así es. La Intendencia Comisaría de Policía se está haciendo controles permanentes a fin de evitar y que los dueños de los andén no permitan expender estos pollos, en el caso de los pollos que le extraen todas las vísceras y los inflan y les llenan con productos no sé qué, pero pesan más. Entonces eso está afectando a la ciudadanía, eso no se puede permitir. Se está decomisando, notificando al administrador a fin de que sancione como corresponde, porque en esto ya ha reincidido la dueña de este andén, en el caso de los pollos. En el caso de productos lácteos, sin registro sanitario, fecha de caducidad, fecha de elaboración, se le está indicando a las personas que compran, porque no puede permitirse vender estos productos sin refrigeración, sin fecha de caducidad, y el consumo humano esto afecta, no pueden... Me preocupa algo, abogado, también aparte, por ejemplo, en cuanto a los lácteos, los quesos, las leches, los yogures, yo veo que los tienen ahí a la intemperie, sin guardar la cadena de frío que requieren, y eso también es una afectación a la salud. Precisamente todo eso se está socializando en el momento que se hace las convocatorias a nivel de todos los propietarios de los andenes y en los operativos, a fin de que tenga la refrigeración y no compren productos sin registro sanitario ni fecha de elaboración. En el caso de los chifles, no hay fecha de elaboración, no hay registro sanitario. Esto se está comunicando a fin de que el proveedor tenga que cumplir con todo lo reglamentario y no afecte a la ciudadanía, porque estos productos pueden estar en el mercado un tiempo que no corresponde y afecta a la ciudadanía. ¿Esos chifles pueden tener un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, un año? Así es, todo eso se está evitando y se está controlando, indicándole al proveedor que al comprar él tiene que hacer cumplir la reglamentación. Caso contrario, en el próximo operativo se decomisa todo este producto, porque no se puede permitir que salga al mercado algo sin registro sanitario ni fecha de caducidad. Muchísimas gracias, abogado, comisario, parte del grupo de comisarios de policía, de parte encargados, delegados de la gobernación del Guayas para estos operativos que son constantes, y pese a ser constantes hay reincidencias. Encontró el abogado que la propietaria de estos pollos mutantes ya era reincidente con estos pollos inflados. Un pollo desinflado cuesta entero $9, así inflado $12. Es decir, que el aire cuesta unos $3 más o menos. Creo que está un poquito caro el aire, por si acaso. Me preocupa también el hecho de que estos chifles son los del encebollado, creo, ¿ah? Parece que sí. Y como digo, pueden tener tres meses, seis meses, a lo mejor fue del año pasado. Quizás. Miren cómo se los expende de esa manera. Los lácteos, repito, como los quesos, como los yogures, como las leches, también se encuentran sin fecha de elaboración ni caducidad y sin guardar la cadena de frío, que es muy importante. Y también producto que también ha estado caducado. Son novedades, Hugo y Roselina, que se han encontrado acá en el mercado de la Caraguay al sur de Guayaquil. Dos puntos. Primero, el consumidor, el comprador, que se fije muy bien en lo que está llevando, porque se trata de la salud propia y la de la familia. Segundo, hacemos un llamado también a los administradores, al control de los mercados municipales, para que también se haga otro tipo de control interno, para que no se puedan seguir expendiendo este tipo de productos atentatorios a la salud y al orden. Hugo, Roselena. Gracias, Enrique. Así es, nosotros como usuario debemos revisar antes de comprar la fecha de caducidad y si tiene registro sanitario. Gracias, Enrique, por esa información. Más adelante contigo. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias. En la mañana, te mantendrá. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en estos momentos, puede hacerlo de la manera más directa, por vía Twitter, @RTS_la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Si usted tiene una denuncia de un problema comunitario en su sector como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter @RTS_la noticia. Nosotros buscaremos soluciones.
Amigos televidentes, ponemos a su disposición el correo electrónico para que nos escriba www.rts.com.es o llámenos por favor al número telefónico 3731-240. Estamos dispuestos a atender sus denuncias. Comunidad@GYE también es el correo directo de la comunidad, de aquí de La Noticia en la Comunidad. Ahora vamos con esta información. En Guayaquil, una persona resultó herida de bala durante un asalto registrado en un bus de transporte urbano. Dos de los posibles delincuentes que participaron en el robo fueron retenidos por la Policía Nacional. Luego de desvalijar a varios pasajeros de este bus de transporte urbano, los delincuentes que participaron en el asalto se disponían a bajar de la unidad, pero cuando el último de ellos lo hacía, el conductor cerró la puerta de salida e impidió que escapara su parte. Pero la gente lo cogió duro y no lo cogió. Entonces, viendo el otro que ya no pudo, se corrió porque parece que vio una policía que venía. Gracias a la valentía del chofer que le cerró la puerta, no los dejó ir a los ladrones y uno de ellos le disparó al chofer. Solo decían, denle su pertenencia nomás, apuntando a cada uno. Y cuando el chofer no le quiso abrir la puerta, comenzaron a apuntar a todos los pasajeros y ahí comenzó el caos. Pues ya. El ladrón se quiso rescatar al otro panda que lo teníamos agarrado pues, por la ventana. Y al ver que no lo soltábamos, él se regresó y comenzó a disparar al bus. Los tres delincuentes se embarcaron en la unidad a la altura de la Universidad Guayaquil. Cinco cuadras más adelante comenzaron a atracar y finalmente se detuvo a dos de ellos en la Ciudadela Bellavista. La labor policial hizo y la presencia hizo que esto se impida, logrando la captura de dos personas y la motocicleta. Así mismo los cuales ya son trasladados para poner a la orden de la autoridad competente. Usuarios denuncian que son asaltados constantemente durante este recorrido. Siempre asaltan, mijito, por aquí, siempre, siempre, siempre. Entonces esto está desprotegido. Entonces, no es que quiera, la policía hace trabajo, ronda, pero ¿y qué saca? Los coge, llegan allá, yo no tengo evidencia, enseguida los suelta. Claro, demasiado peligro. El carro no tiene ni cámara atrás de eso. Pese al disparo que recibió, el conductor del bus se encuentra fuera de peligro. Informó Jorge Salazar. Bien, ahora les informamos que un hombre fue asesinado a tiros mientras conversaba con una mujer en un callejón oscuro ubicado al sur de Guayaquil. La fémina resultó herida y permanece internada en una casa de salud. Desplomado junto a su motocicleta y con varios proyectiles en el cuerpo, es como David de la Rosa, de 39 años de edad, partió de este mundo la noche del miércoles en el sur de Guayaquil. Minutos antes de la ejecución, la víctima conversaba con una mujer, hasta que se acercaron dos sujetos en moto y realizaron varios disparos. Simplemente nos dijeron que estaba muerto, nada más. ¿Se movilizaba en su motocicleta? Sí, él era este... ¿Qué trabajaba? Motorizado. Lo único que tiene que haber es la justicia divina va a llegar y a todos se van a acordar toda su vida y va a ver su familia, con su familia van a sufrir ellos también. La acompañante del fallecido también fue alcanzada por los proyectiles y permanece internada en una casa de salud. Y antes la chica se metió allá, fue que se salvó porque si no también le hubieran matado a la pelada. ¿Quién se encontraba él? Con la chica. El crimen se registró en un callejón oscuro de la Ciudadela Santa Mónica, a pocos metros de la avenida 25 de Julio. Moradores denuncian que no es la primera vez que asesinan a una persona en el sitio. Esto es una calle muerta en las noches. Aquí ya los asesinos, los sicarios, no sé, ya han cogido que está aquí, matan a la gente. Sí, incluso a mi hermano lo mataron ahí. En toda la esquina lo mataron a mi hermano. ¿Con qué frecuencia se registran los asesinatos? Aquí a dos meses también mataron a un muchacho aquí. Así mismo, le pegaron dos tiros y ahí lo dejaron botar. La víctima deja cuatro hijos en la orfandad. Su muerte ya es investigada por la Policía Nacional y Fiscalía. Informó Jorge Salazar. Un incendio arrasó con la casa de una pareja de adultos mayores que ahora deben pernoctar en la vivienda de sus familiares en la parroquia Laurel, provincia del Guayas. Una de sus hijas apela a la solidaridad de quienes puedan colaborar en la reconstrucción del inmueble.
me agaché, yo como que me di un fogonazo por debajo de la cama, ¿verdad? Todo esto me apañó toda la espalda. Adelina no sabe cómo la sacaron de las lenguas de fuego que embistieron su casa de madera en Laurel, Cantón Daule, provincia del Guayas. Todos dormían a las 3 de la mañana hasta que una de sus hijas se levantó para llevar a la niña al baño. Meche, vean que se quema la casa. De ahí mi cuñado fue y pagó, pero ya no se pudo pagar. Su madre tiene quemaduras de segundo grado, por lo que fue trasladada de inmediato al centro de salud. Sacaron todos esos pellizcos que tenía levantado. ¿Ya se siente mejor? Ya, sí, para lo que estaba, sí. Martín se asustó y cuando empezó a propagarse el fuego por cada esquina de la humilde vivienda. De ahí sí, ahí vino plebe y ahí me jaló pues de guirita rápido y me jaló para afuera y no. ¿Me coge la cancha? Solo escombros quedan de lo que fue la casa de Martín y Adelina, quienes padecen artritis y diabetes. Pero aquí no solo se quemaron sus enseres, sino la poca plata que tenían para los gastos de la escuela de los niños. Siendo la tenía yo guardadito, que yo trabajaba con mi hermana, sí. Compré la lista de los cuadernos de mi hija. ¿Y ahora ya no tiene nada? Ya no tengo nada. Por ahora están viviendo en la casa de unos familiares. Las donaciones son bienvenidas al siguiente número telefónico celular: 093-9473-988. De la familia Espinosa Suárez. Una ayudita que nos ayude para hacer mi casita, güey. Informó Jorge Escobar. Y bien, nos conectamos nuevamente con Enrique Muñoz al sur de la ciudad, en el mercado Caraguay. Enrique, adelante. ¿Qué pasó con los precios inflados? Cuento que aquí ha causado impacto en los consumidores, en los compradores, en los clientes de este mercado de municipal de la Caraguay. Las personas horrorizadas por lo que se ha encontrado, sobre todo porque son consumidores. Por ejemplo, ahí tenemos ya guardados, bueno, los pollos inflados. Ya veíamos también los quesos que no tienen el registro sanitario, ni fecha de caducidad y que están a la intemperie. Ahí está el pollo mutante, para quienes no lo vieron hace un ratito, bueno, ahí ya lo están viendo. Sin aire cuesta $9, con aire cuesta 12, así que prepárese porque de pronto tiene que pagar $3 por el aire. Vemos también producto que está caducado de hace un mes, más o menos. Y ahí están los lácteos que estaban así a la intemperie. No importa con el calor, con el sol de Guayaquil, así, y sin fecha de elaboración, ni fecha de caducidad, ni nada. Parte de las novedades que se han encontrado aquí en el mercado Caraguay, desafortunadamente, no son todos, ¿ah? Tengo que aclarar que no son todos los comerciantes. Afortunadamente también hubo comerciantes conscientes y legales que sí tenían el precio, peso correcto en las balanzas. Esta fue una que, bueno, dijo la señora que se le había descalibrado. Abogado, según la experiencia que tienen ustedes, algunos comerciantes dicen que, a ver, apaguen eso, que algunos comerciantes se dicen que porque se mueve la balanza, se descalibra. ¿Es cierto eso? Bueno, si fuera cierto, todas las balanzas estuvieran descalibradas. Generalmente, para nosotros hacer ya un decomiso, retiro de la balanza, se procede 2 y 3 veces. Subirlas, bajarlas y ver que no perjudique. Cuando la balanza reporta descalibración, es por manipulación, más no por cualquier movimiento. Siempre se trata, nosotros, antes de proceder a un retiro o decomiso de la balanza, llegar a no afectar al dueño del establecimiento. Abogado, ¿se puede también tomar contacto con la administración del mercado? Porque me preocupa que se estén expendiendo estos elementos que, lejos de dar hambre, creo que da susto. Porque imagínense, se ven tan anormales esos pollos, de pronto puede haber algún tipo de sanción, incluso clausura de los locales, porque incluso este fue reincidente. Sí, sí, precisamente hoy me reúno con la administradora de aquí del mercado a fin de coordinar las acciones, tanto de comisaría como del municipio. Ella ya fue suspendido 3 días por el mismo acto de haber inflado los pollos. Hace 8 días que se realizó el control y hoy en la siguiente semana procede a reincidir, se tiene que tomar medidas más. Hoy se hizo el decomiso de estos pollos y procedemos ya a tomar sanciones correspondientes más severas.
Listo, muchísimas gracias, abogado. Parte del grupo delegado de la gobernación del Guayas, comisarios de policía, quienes están aquí en el mercado de la Caraguay, en donde se han encontrado novedades, desafortunadamente novedades de este tipo. Por suerte son pocas. Yo quiero pensar de que son pocas, de que algunos comerciantes sí son conscientes y que no están causando este perjuicio para los consumidores, Rosa Elena. Así que a estar pendientes cuando usted compre queso de estos, fíjese si tiene fecha de caducidad, si tiene fecha de elaboración. Este tipo de chifles también, no sé, a mí me dan un poco de recelo. Para mí que pueden ser fritos el año anterior, tal vez, ¿no? Hace 5 meses... Uno no sabe, es que uno no sabe. Y el consumidor tiene que estar consciente, tiene que saber qué está comprando. Así que, Rosa Elena, creo que ya se hace el llamado una vez más, no solamente la conciencia de los comerciantes minoristas, sino también para los consumidores. Gracias, Enrique, por esa información. Así es, vamos a estar pendientes de todo lo que acontezca ya. Qué bueno que se realicen estos operativos de control para beneficio de toda la comunidad y que nosotros como usuarios también revisemos, por favor, antes de comprar. Gracias, Enrique. Ahora vamos con esta información más adelante contigo. Un adolescente lleva desaparecido más de una semana y sus abuelos lo buscan de manera desesperada. Están preocupados porque el menor de edad tiene un 70% de discapacidad intelectual y necesita recibir urgentemente de las medicinas para seguir con su tratamiento. Me da pena, es un bebé pequeño todavía. Tengo miedo que algo le pase. Totalmente angustiada se encuentra doña Virginia, quien desde el pasado 20 de abril no ve a su nieto de 14 años de edad. Mientras ella realizaba los quehaceres domésticos en una vivienda de la 36 y Sedalán al suroeste de Guayaquil, el adolescente salió y no regresó más. Estaba trabajando, limpiando una casa. Como es arriba y el niño estaba jugando abajo, no me percaté cuando el niño salió porque es un corredor, un patio atrás. Y no me percaté ya cuando fui a verlo, ya no lo encontré. Ricardo Viteri Govea tiene el 70% de discapacidad intelectual y su abuela está desesperada porque él necesita tomar sus medicamentos. Me da lagunas mentales a veces, no sabe dónde está. Es que pase necesidades en la calle, pues ¿quién le va a dar de comer a mi hijito? ¿Quién lo va a ayudar a vestirse? Él necesita ayuda hasta para eso, porque él se pone sus zapatillitas al revés, su ropita al revés. Él no puede ponerse bien la ropita. Yo pido que por favor me ayuden a encontrarlo. Sus abuelos lo han buscado por todas partes, pero nadie da razón de él. Hemos buscado hasta tarde en la noche, preguntando de casa en casa, en lugares, pero no tenemos respuesta alguna. De por favor, le rogamos, él necesita tomar sus medicinas, es un niño de discapacidad. Si alguien tiene información sobre el paradero del menor, favor comunicarse al 096-8138027 con su abuela Virginia Govea, quien clama a Dios para que su nieto aparezca. Y andaba vestido con una camiseta blanca, con filos azules y una pantaloneta azul, zapatillas de plástico negras con rayas blancas. Si alguien sabe del paradero de mi hijo, que por favor se comunique. Informó Roselena Vázquez. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en este momento, puede hacerlo de la manera más directa por vía Twitter, @RTS_la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Denuncia de un problema comunitario en su sector como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter @RTS_la noticia. Nosotros buscaremos soluciones. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Les recordamos nuestro correo electrónico para que nos escriban a comunidad@RTS.com.es o también ahí al número telefónico que está en sus pantallas, 3731-240. Nos llaman, por favor. No, pues que nos llame. Las extensiones 42-21-42-32. Ahí también está un número celular. Extensión, no estoy de acuerdo a las extensiones. Sí, 42-21-42-32. Ahí nos escriben. Nos llaman. Nos llaman. Por favor, al número celular 099-6096-295. Ahí nos llaman. Ahí al revés. Nos escriben. Escriben y llámenos también.
Por favor. Bueno, nos pueden llamar al número 373-1240. Extensiones. 4221-4232. Bueno. Y si no, al 099. 60-96-295. O al correo electrónico, por favor, escríbanos. Ahí también está el Twitter. Correcto. Todos los datos. A Puerto Viejo. Vámonos. Capital Maravista. Ahí está José Morales. Listo para informarnos. Hola. José. Sí, Rosalena y Hugo, nosotros sí, efectivamente continuamos desde Puerto Viejo en el Parque Eloy Alfaro, donde a mis espaldas ya podemos observar cómo están ingresando ya los camiones que vienen a visitar los diferentes locales comerciales, los departamentos incluso que se encuentran dentro de la conocida Zona Cero. Ellos ya cuentan con el salvoconducto, a ellos ya les entregaron este permiso para poder ingresar hasta las zonas. Como podemos observar, nosotros acá ya están los camiones tratando de retirar la mercadería que les queda, tratando de llevar lo poco o de pronto en algunos locales sí sabemos que se mantienen intactos, que no ha existido el ingreso de ninguna persona a tratar de llevarse su mercadería, sus pertenencias. Eso es lo que estamos observando en estos instantes, como ya los camiones han logrado ingresar. Los propietarios de los locales también se están retirando con la mercadería, están ya, como ellos lo han manifestado, en busca de una nueva casa, en busca de un nuevo local, en busca de un nuevo sitio donde establecer nuevamente sus negocios. También quienes habitaban, quienes tenían sus departamentos en esta zona, también nos han expresado que su deseo es de salir de acá, de la conocida Zona Cero, y buscar nuevos sectores donde poder establecerse. Por acá vamos a tratar de dialogar un poco con quienes se encuentran en esta zona, tratando de retirar lo poco que les queda, las cosas que aún forman parte de lo que en su momento fueron sus locales comerciales. Por acá, mi estimado amigo, vemos que los comerciantes están retirando ya su mercadería. Sí, compañeros, están retirando la mercadería, pero todo se ha perdido, pero igual seguimos adelante, compañero. ¿Usted también es comerciante? ¿No? Sí, soy comerciante, no sabemos a dónde trabajar. La verdad que todos los días estamos aquí, no sé a dónde lo vamos a ubicar nosotros. ¿Usted tenía su local por aquí? Sí, no, yo tenía en el centro comercial. ¿En el centro comercial? Sí. ¿Usted ya pudo ingresar hasta ahí? Sí, ya, o sea, pues, gracias a Dios recuperé mi negocio, pero no pasó nada en mi familia. Ya, o sea, toda su mercadería estaba intacta. Sí. Ya, ahora, ¿dónde se va a trasladar usted? No sé, lo dicen que en aeropuerto, lo están diciendo que aquí en el, ¿cómo que le dicen? En el Colegio Puerto Viejo, al lado del el mercado número 2. ¿Usted forma parte de la fase 1? No, número 2. ¿La fase 2? Sí. Bien. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Entonces, allí podemos apreciar, esta es la impresión de algunos comerciantes que incluso ya han logrado ingresar hasta sus locales, hasta el sitio donde en su momento tenían su negocio, pero que en la actualidad les toca desalojar, les toca retirarse, buscar nuevo hogar, nuevos rumbos para poder establecer sus negocios, para poder comenzar de nuevo sus vidas. Allí observamos, esta es la calle P. Moreira, la que estamos observando, la calle P. Moreira, donde ya el desalojo de la mercadería se está llevando a cabo por parte de los comerciantes que accedieron ya al salvoconducto. Por acá también los compañeros de agentes policiales resguardando para que todo se lleve dentro del marco del orden, dentro del marco del buen vivir para los comerciantes. Vamos a tratar de ingresar también un poco para ver qué impresión llevamos por parte de quienes están retirando la mercadería en estos instantes. A ver qué nos manifiestan, que nos cuentan a dónde se van ellos, cuál es el destino al que ellos aspiran luego de retirar la mercadería de sus negocios. Por acá vemos también los muchachos trabajando también. Mi estimado compañero, un ratito, por favor, apóyenos por aquí, colaborando con el desalojo de la mercadería. Exactamente, caballero. Desde el día de ayer, desde las 6 de la mañana estamos trabajando y vamos a esperar a ver si van mañana hasta el mediodía para terminar las 4 bodegas que tenemos. ¿Los contrataron o eran parte ya del personal que trabajaba? Somos parte del personal de toda papelería aquí en Puerto Viejo. Y colaborando también con la ingeniera porque nos pidió el favor. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han manifestado? ¿Hacia dónde se van? Pues por el momento la ingeniera tuvo que alquilar dos bodegas más para poder sacar toda la mercadería y pedir permiso para seguir sacando hasta lo que más se pueda. ¿Al momento no están operando? No, exactamente, porque toda papelería Manta se derrumbó y solo quedaba esta. Y como nos dieron el permiso solo para sacar los materiales y las pocas cosas que nos quedaron, o sea, tuvimos la suerte de eso. ¿Por
¿Encontraron ustedes la mercadería en su totalidad? ¿Está completo? Las dos bodegas que estamos sacando ahorita, sí. Las otras dos no nos permiten entrar todavía porque el edificio puede colapsar. Entonces, más que sea rescatar la que tenemos. Perfecto, entonces la impresión de quienes están retirando hasta el momento la mercadería de los locales comerciales. Por acá también otro compañero, mi estimado, retirando también. Sí, retirando aquí, alcanzando a ver si se termina de cargar todo esto entre hoy y mañana. Hay bastante que hacer todavía. Siquiera unos 12 viajes más tenemos que cargar todavía. Hay bastante, bastante. Ahí tenemos como 3 pisos llenos todavía de material. ¿Y de aquí a buscar una nueva casa, un nuevo edificio? A ver si si hay, porque están casi todas tiradas en el piso. No, hay que ver, pues tenemos botando ya por la Real Tamarindo, ahí en la Pilsener estamos rellenando todo eso ahí arriba. ¿Aspiran de pronto a retornar en algún otro momento a esta zona? La verdad, no sabemos todavía, pues tenemos que esperar si es que no siguen viendo más movimiento de tierra, pues, ¿no? ¿El edificio en el cual ustedes funcionaban se encuentra en buenas condiciones? No, ya esto está destrozado ya. Sí, principalmente el de al lado, que ahí donde vivía la dueña, está totalmente destrozado. Perfecto. Ok, bueno, entonces nosotros continuamos recorriendo, a ver si nos ayudan por acá con las imágenes para poder observar las razones por las cuales ellos también deben desalojar, por las cuales deben abandonar las edificaciones, porque en su mayoría se encuentran, a pesar que no cayeron en su totalidad, existen algunos daños, como los que podemos apreciar aquí en estos instantes. Estos locales comerciales registran algunos daños, paredes colapsadas, paredes que se vinieron abajo de estas edificaciones, y esto es lo que ha hecho que no puedan continuar funcionando en este sitio. Se les ha dado la orden para que desalojen, se les ha dado ya el salvoconducto respectivo para que abandonen, para que entren simplemente a retirar la mercadería, a retirar sus pertenencias y poder buscar otro destino donde poder establecer nuevamente sus negocios, sus locales. Como ya lo escuchamos, ellos están en esto, tratando de ubicarse en otros sitios, en otros lugares, pero no existe todavía la esperanza de en algún momento retornar a este sitio donde trabajaron durante muchos años, durante mucho tiempo, donde ya su clientela los identificó en estas direcciones del centro de Puerto Viejo, acá en la conocida Zona Cero. Esto es lo que nosotros podemos informarles hasta el momento, el detalle de cómo se está viviendo en la conocida Zona Cero, el retiro de mercaderías, el ingreso de los comerciantes incluso hasta este sector para llevar lo que aún les queda en medio de esta tragedia. Roselena y Hugo, ustedes continúan en Estudios Centrales con mayor información, compañeros. Efectivamente, gracias, José. Muchas gracias. Hay que seguir avanzando. Desde Puerto Viejo ya están poniendo retirar las cosas y ver a dónde se ubican, sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos con otra información, José. Así es, las donaciones siguen llegando al Centro de Convenciones de Guayaquil para los damnificados por el terremoto. Es por eso que los organizadores requieren la presencia de más voluntarios. Hasta el momento, 138 camiones y tractomulas fueron movilizados por el municipio hacia las zonas afectadas. Trabajan arduamente sin pedir nada a cambio. Su satisfacción es saber que pueden ayudar en algo a los damnificados por el terremoto. Decenas de voluntarios llegan diariamente al Centro de Convenciones de Guayaquil para colaborar en la organización de las donaciones. Guido Chiriboga es uno de ellos. Él lleva ya 10 días como encargado del área de los kits de alimentos. Estamos envueltos de un espíritu de pesar por la tragedia de nuestros hermanos, pero también nos anima el amor por ellos. Y dice estar maravillado de ver una gran cantidad de jóvenes que acuden a este llamado de solidaridad. Vienen aquí chicos que están incluso en etapas estudiantiles, en la universidad, en el colegio, y por ejemplo estudian de tarde, vienen a ofrecer la mañana. María Isabel Piñeiro tiene 20 años y ha trabajado sin descanso en estos días. Sí, estamos ayudando mucho. La verdad es que Manabí nos necesita. Sin embargo, cada vez llegan más donaciones de la empresa privada y de la sociedad civil, por lo que se requiere una mayor presencia de colaboradores. Los jóvenes, adultos, organizaciones como lo están haciendo para que nos sigan ayudando en este proceso de recepción de material, luego armar los kits y embarcar a los carros. Necesitamos muchos voluntarios. Hasta el momento, más de 130 camiones llenos de ayuda han sido embarcados en el Centro de Convenciones rumbo a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Según el alcalde, se ha procurado que las donaciones sean entregadas directamente a los afectados. Y tampoco hemos tenido interferencia. Por eso la aclaración. Informó Luxiora Salazar.
Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en estos momentos, puede hacerlo de la manera más directa, por vía Twitter, @RTS_la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Denuncia de un problema comunitario en su sector como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter @RTS_la noticia. Nosotros buscaremos soluciones. Gracias por escribirnos al Twitter @RTS_la noticia. Ahí tenemos una información enviada en la Ciudadela Valdivia, al sur de Guayaquil. Indican los moradores que se ha convertido en un basurero y que perros y chamberos rompen las fundas, y esto realmente se hace algo terrible ahí en el sector. Esto es al sur de Guayaquil, en la Valdivia. Otra información más, @RTS_la noticia, de Kevin Tapia. Favor, en el mercado municipal de Bastión Popular hagan inspección, venden carne molida podrida. Ahí está, en ese sector, en Bastión Popular. Sigue escribiéndonos al Twitter @RTS_la noticia. Nosotros publicaremos sus fotos como las que están enviando ahora y seguiremos informando. Aquí, por ejemplo, hay otra información de Wilson Bravo. Dice, ya van 22 días de estos árboles botados en la calle atrás de la réplica, ¿no?, del colegio Aguirre Abad en Mapasingue. Sigan escribiéndonos, por favor, al Twitter @RTS_la noticia. Nosotros publicaremos sus fotos. Por ello, el terremoto dejó graves secuelas en diferentes puntos de la costa ecuatoriana. En la siguiente nota, descubra cómo un sitio llamado Don Juan, en la provincia de Manabí, donde sus habitantes se dedicaban a la pesca, se convirtió de un momento a otro en un pueblo fantasma tras el devastador movimiento telúrico. Veamos. Si fuera un vestigio, un recuerdo borroso o un fantasma, así luce Don Juan tras el terremoto del sábado 16 de abril. A mí me da pánico volverlo a recordar, porque para mí fue algo como que se me acababa la vida. Se me acababa la vida. Ese momento fuera de mi familia, yo estaba sola, mis padres estaban más abajo, mi esposo andaba pescando. Yo no tenía a mi hijo, yo no tenía a nadie. Yo pedí ayuda, nadie me quería ayudar porque todo el mundo quiere salvar su vida. La playa desolada, embarcaciones varadas, restos de maderas y casas abandonadas. Y es que aquí, la mayoría se trasladó al filo de la carretera para subsistir. Como pude salir de allá. Y ahora estoy acampando acá en la vía, en un plástico, porque no puedo subir a la casa a sacar nada porque... Eso no se puede subir, tan rajada, la casa está destruida bastante, no caída del todo, pero está destruida. La gente, tenga una hija que se va allá a la carretera también a pedir comida, y de allá lo mandan comida para acá. En otro lugar de este pueblo de pescadores, la tierra se abrió durante el sismo. Esas casas ya no están habitables porque ese era un terreno que lo rellenaron. Eso, ahora que hubo eso, se abrieron grietas. Una de esas, casi pierdo mi vida, me quedé atorada, que no podía salir. Muchos temieron por sus vidas, sin embargo, tratan de recorrer sus hogares por temor a perder lo poco que les queda. Mi casa está toda descuartetada, caída las paredes, todo. Ahí está caída de hila. Tengo esa de ahí, la otra casita de allá, la de aquí está caído el techo para abajo. Estoy durmiendo botado ahí en una ramadita, pero fuera de la casa. En este lugar, los refrigeradores que usaban para guardar el producto sufrieron graves daños, así que es lo que más les urge para poder regresar a sus labores. No, ese es el problema, que no hay hielo, todas las hieleras están dañadas. Y no tenemos hielo, si cogemos nomás es para venderlo al momento. Desde Don Juan, con imágenes de Carlos Torres, informó Andrea Valareso. Bueno, y recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es/envivo. RTS está más cerca de ti. Últimas noticias, el diario de Quito. Pídelo a tu voceador.
El concluido. A ver, artistas ecuatorianos. Como Juan Fernando Brasco. Pamela Cortés, Michael, Carla Canora, Gerardo Morán, los hermanos Niño Naranjo y muchos talentos más grabaron una nueva versión de la canción Yo Nací Aquí. Para despedirnos, los dejamos con un extracto. Buenos días. Chao. Yo nací en este país y a veces me echa para atrás. A veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí. Aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias, de hombres y mujeres, de honrido, lleno